Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevista propuesto por la Televisión Pública Universitaria de Río Cuarto, UniRío TV, la señal de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y para esta ocasión nos metemos en clima de la Feria del Libro que se está desarrollando en nuestra ciudad para dialogar con un escritor, poeta, ensayista, local, por adopción, pero local en definitiva, riocuartense, Antonio Tello. Muchas gracias, Antonio, por venir. Gracias a ti y al canal universitario por esta invitación. Antonio, le comentamos a la audiencia, estará presentando este viernes el libro que completará su trilogía, la trilogía denominada Balada del Desterrado y este libro denominado Más allá de los días. Antonio, ¿de qué se trata básicamente esta novela que completa esta trilogía? En un sentido estricto es una evocación del descenso de Odiseo al Hades, que es como decir el infierno, pero en la mitología griega no había infierno ni cielo, sino que era el lugar donde iban los muertos. Y en esta novela, cuando el personaje decide regresar a su patria, a su hogar, emprende ese viaje, que es prácticamente un desesperado viaje hacia ese hogar, que es en realidad el verdadero hogar, porque él ya había regresado en la novela anterior, ya había regresado a su patria y se encuentra con un clima de terror, de represión, y en este momento es cuando decide de verdad emprender ese viaje lleno de peripecias, como en el caso de Odiseo o de Ulises, como dirían los latinos, hacia el hogar, que es la patria del ser. Es decir, no es la patria humana, sino la patria del ser. Más allá de los días, decíamos, eres la tercera novela que completa esta trilogía, denominada Balada del Desterrado. ¿Cómo se gestó este tercer tomo, digamos, esta tercera novela? ¿Cómo se gestó? ¿Cuándo se desarrolló? ¿Cómo empezó a escribirla? Bueno, en realidad No se pensó toda esta serie de novelas, no se pensaron nunca como trilogía ni nada de esto, sino que se fue dando a partir de una experiencia que no ni siquiera empieza con la primera novela, sino que empieza con un libro que también ha publicado UniRío, que publicó hace 2 años, al cumplirse los 40 años de la primera edición, que se llama, es un libro de cuentos que se llama El día en que el pueblo reventó de angustia. Allí, en estos primeros cuentos, yo fundo lo que será mi universo literario. Y empieza con un éxodo que aún no había ocurrido en ese momento, porque el libro es del 73 y empieza a escribirse en el 68. Bien, esa sensación de destierro dentro de tu propia patria genera en el marco ficcional una narrativa del éxodo, una narrativa exílica, y que ha perdurado después. Yo mismo me veo arrastrado por el exilio tras una amenaza de muerte, y lo que hago en estas novelas, la primera sale en 1987 en España, en Tusquets, y la segunda 10 años más tarde. Te estoy dando estas referencias temporales porque son muy importantes, porque y aquí han transcurrido casi 20 años entre esa segunda novela y esta. ¿Por qué son importantes estas referencias de tiempo? Porque reflejan la experiencia que se vive en el exilio en distintos momentos, pero no una experiencia biográfica, sino una experiencia colectiva. Es decir, ¿cuáles son las distintas emociones que vive el personaje Manuel T? ¿Cómo va asimilando la experiencia del éxodo, la experiencia del destierro, la partición, la pérdida de identidad, de la propia música, y al mismo tiempo cómo aquellos agentes corrosivos de la vida humana, todo lo maligno que tienen los sistemas, lo maligno que tienen los dioses, por decirlo de alguna manera, se van incorporando a las vivencias del escritor para transmitirlas de una manera colectiva y que sean vivencias que pueden ser asumidas por cualquier lector
que haya tenido una misma experiencia en cualquier parte del mundo y en cualquier época. O sea que esta es la característica principal del personaje de esta novela. Exactamente. Y de esta trilogía. Al principio es un héroe colectivo. Leo que es un héroe que está en plena lucha, así es de cómo llegó la nieve, en plena lucha, es el guerrillero, es el poeta, se va transformando así en distintos momentos. En la segunda ya es algo más intimista, pero sigue siendo un individuo. Y aquí en esta tercera ya es la interiorización de todo aquello que ha vivido. Antonio, te invitamos a hacer una pausa y ya vamos a seguir profundizando algunas cuestiones sobre esta trilogía, sobre esta novela, pero también ampliando un poco más el horizonte de temas. Recordamos que Antonio Tello estará presentando mañana viernes este libro Más allá de los días, editado por la editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Unirío Editora, en la Casa de la Cultura desde las 19:30, allí en Rivadavia, esquina General Paz. Ya volvemos. Abrimos el segundo bloque de este Nexos en diálogo con el escritor, poeta, ensayista, riocuartense, Antonio Tello. Ya te apropiamos, te decimos riocuartense. Por supuesto. Bueno, Antonio, mencionábamos acerca de esta novela que vas a presentar en la jornada de mañana, Más allá de los días. ¿Cómo fue el proceso de relación con la editorial de la universidad, con Unirío Editora? ¿Cómo se dio ese vínculo por lo cual se puede poner en publicación esta trilogía? Bueno, en realidad el vínculo empieza desde mucho antes con un grupo de jóvenes poetas, siempre muy, muy atentos, muy generosos, muy cuidadosos. Cuando yo estaba aún viviendo en Barcelona, se pusieron en contacto conmigo, que es el grupo de Poetas del Aire, donde estaba Marcelo Fagiano, estaba José Di Marco, Pablo Dema, en fin. Eran los que se ponen en contacto, Ernesto San Millán, que también se pone en contacto conmigo, y ahí empieza, ellos de alguna manera han mantenido la memoria de quién soy como escritor, en una época en que era un desaparecido cultural más, e incluso de esta universidad donde se perdió todo mi expediente, donde yo estudiaba. Y bueno, después viene Cartografías, que publica dos libros míos de poemas. Y finalmente Cartografía y Unirío, la editorial Unirío, son las que deciden, en cierto modo, rescatar parte de mi obra que no se conoce casi en Argentina. Y eso es un proyecto que hay en la editorial, de rescatar gran parte de mi obra. En los años próximos, al parecer, si nada cambia y todo esto, ¿no? Saldrán las otras dos primeras novelas dentro de Unirío. Y es así, por lo que yo no dejo pasar ninguna ocasión de manifestar mi gratitud a estos chicos, estos poetas, y que de alguna manera ellos encarnan uno de los principios esenciales de la poesía, que es la generosidad. Y esta gente es muy generosa, y por extensión a la editorial universitaria Unirío, yo les estoy muy agradecido también por ese trabajo que están haciendo con mis escritos. Mencionabas a José Di Marco, poeta de este grupo Poetas del Aire, es quien hoy es director de la editorial Unirío. Exactamente, sí. Sí. Y a él le debo mucho a su empeño, a sus lecturas de mis libros, mucho antes de conocernos personalmente, ¿no? Y esta es la forma en que tengo de manifestar siempre mi gratitud con ellos. Mencionabas alguna referencia en general en cuanto a esta trilogía, Balada del Desterrado, y también, Antonio, decías algunas características del personaje. Y fuera de cámaras nos mencionabas como característica de la trilogía una referencia no tanto a lo argumental, sino al lenguaje. ¿Qué significa esto? Bien, cuando uno se decide escribir, tiene dos opciones. O hacer una crónica o
parta de la inspiración o parta de hechos reales, o bien llevar a la ficción desde todas las historias, todo lo que sucede en el mundo, en tu entorno, en la realidad, a partir de otros principios que son los que te narra la misma escritura. Mi obra literaria está fundada, tiene una trama, obviamente, pero no tiene argumento, porque para eso la acotaría. ¿Y el argumento qué significa? Que siempre el escritor va a marcar una tendencia, una ideología de dominio de la que yo quiero escapar. Mi obra es coherente con mis creencias sobre la libertad, sobre el principio de la libertad. Por lo tanto, si yo quiero escribir desde la libertad y para la libertad, lo que no puedo hacer es escribir con un argumento, porque en el argumento es como un brete en el que van entrando los lectores y acaban pensando lo que yo pienso. Y yo no quiero que piensen lo que yo pienso, sino que cada uno se emancipe del pensamiento de los otros para que realmente cada uno pueda sentirse emancipado, autónomo, libre de sentir y de expresar, de imaginar, de soñar, de todo eso. Claro. Entonces allí esa posibilidad te la da el lenguaje, porque cada palabra, en un sentido sustantivo, tiene su propia historia. Y aunque yo no lo diga expresamente, el lector lo siente. Y desde el punto de vista justamente del lector, ¿puede tomar más allá de los días e interpretarla y poder leerla sin haber acudido a los otros dos libros que componen esta trilogía? Perfectamente, los tres libros son autónomos. Están vinculados por la recreación de un mismo universo, de un mismo mundo, de una misma incluso temática, pero y por los personajes. Pero personajes que incluso llegan a mutar de nombre, como en la novela anterior, Manuel T. no es Manuel T., sino es Andrés, pero es un Andrés que debe enmascararse detrás de ese nombre, pero sigue siendo Manuel T. Claro. En la primera novela empieza como un matador de indios en el siglo XIX, y después se va convirtiendo en poeta, pero todas las ciudades son ciudades, pueblos, van mutando de características, y es así como voy creando esa ambigüedad a partir de la cual nace la historia que nos arrastra a todos. Claro. Y Antonio, ¿hay un público específico? ¿A quién está dirigido? ¿A qué tipo de lector está dirigido Más allá de los días? Para serte sincero, Erwin, nunca pienso en el lector. ¿A qué se debe? Porque si yo pensara en el lector sería deshonesto con lo que yo quiero contar. Por lo tanto, bueno, en general, cuando digo, hablo de narrativa en el tanto novelística como cuentística, o cuando hablo de poesía, en realidad es siempre el mismo mundo. Entonces, si partimos de la idea de poesía que tengo, que es allí donde yo no tengo una escritura lírica, sino una escritura poética, por lo tanto abarca todos los géneros. ¿Esto qué significa? Que toda poesía es una búsqueda, es una pregunta. Y yo voy avanzando, voy escribiendo para saber, para conocer algo de cuya respuesta no tengo noticias. En ese viaje, si yo pensara, en ese viaje de retorno que significa la escritura, si yo pensara en el lector, me traicionaría. ¿Por qué? Estaría respondiendo a sus gustos, a sus ideas políticas, su idea, y su ideología, a su religión o a cualquier otra cosa que tergiversa lo que yo he visto o lo que yo he intuido en esa búsqueda. Por lo tanto, yo no pienso en el lector. El que quiera leerme, que me lea, y lo leerá con total libertad, volviendo ahora al principio, claro. Volverá a ese lugar donde él es él, nada más que él. Y si se quiere inventar otra historia a partir de mi escrito, ese es el lector quizás que ha entendido lo que yo estoy escribiendo.
Antonio, nos quedamos pensando, muy interesante esta reflexión. Te invitamos a hacer la última pausa en este nexo y ya continuamos con más diálogo. Hacemos la tercera y última tanda de este Nexos en diálogo con Antonio Tello, escritor, poeta, ensayista de la ciudad de Río Cuarto, que mañana estará presentando Más allá de los días en el marco de la Feria del Libro Juan Filloy. Abrimos el tercer y último bloque de este Nexos en diálogo con Antonio Tello, quien estará presentando mañana, Más allá de los días, esta novela que completa la trilogía denominada Balada del Desterrado. Para retomar lo que hablábamos de cierta lógica o cierta práctica de escritura y también de lecturas, cómo es el lector, a quién nos dirigimos, si se piensa o no se piensa, lo que nos decías. Nos mencionaba fuera de cámara que existe, que tenés una teoría, si se puede llamar, en referencia a eso. Bueno, es una teoría casera. Por supuesto. Es simplemente para explicar un poco desde dónde escribo. Sabemos que la música es pura significante. Nos gusta, nos arropa, nos envuelve. Podemos decir nos gusta o no nos gusta, nos llega o no nos llega. La palabra no solo tiene ese significante así, sino que tiene la parte del significado, que es allí donde viene el concepto, el sentido de lo que dice. Si tú sabes utilizar todos estos dos elementos que tiene la palabra, puedes encontrar cómo llegar al otro, al que te diriges, porque todo lenguaje es comunicación, por lo tanto no puedes escribir algo que no se entienda. Pero a veces el concepto que tú expresas es muy complejo y necesita la ayuda de ese significante. Cuando surge el verso libre, muchos creyeron que, bueno, que se acababan todas las reglas de la poesía. No, el verso libre significa que tienes que utilizar más la música para que ese verso en el poema se sostenga y tenga sentido. Entonces, ese significante que tiene la música es lo que yo le llamo el relámpago. Te llega antes, te envuelve, te arropa y te conmueve. Y detrás, poco después de que se haya producido el relámpago, te llega el trueno, el sonido del trueno, que es el significado. Es entonces cuando el que ha leído o está escuchando un poema o un fragmento de una novela o de un cuento, le llega toda la carga significativa que tiene el poema o la narración. Todo aquello que es escrito le llega y lo carga de sentido. Y es entonces, pero hay que considerar esos elementos. Primero, claro. seducir a través de la música, envolver, tocar las fibras más sentimentales a través de esa música, de lo que en realidad se llama prosodia. Todos nosotros hablamos con una música, absolutamente todos. El poeta o el escritor consciente de eso debe hacer uso de esa prosodia para poder encantar de algún modo a quien lo escucha. Hay un desafío en construir el relámpago y el trueno también. Exactamente, en toda narración que yo hago, tanto como en poesía, porque también mi poesía es algo narrativa. No escribo poemas sueltos, sino que cada libro de poesía es un poema claro. donde yo cuento. Por eso también te decía que la trilogía es en realidad un recurso para establecer, aquí en esta novela está toda una experiencia de casi 50 años de escritura, pero es que algo más, porque aquí no acaba en un poema que va a salir el año que viene en México, que se llama En la noche yerma, también aparece el poeta ya sin nombre, sin nada, y hay el hijo del poeta, donde hay todo un desafío para reconstruir la lengua, reconstruir la voz que nos construye.
Claro, como seres humanos. Antonio, ¿y qué valor tiene en este sentido del significante, de cómo suena o del significado de lo que es la palabra? Sí. La palabra en la sociedad, y pienso en la sociedad política, en la cotidianeidad, ¿cuál es el valor? Bueno, de hecho, dentro del marco del sistema capitalista y de donde se han confundido todos los términos, cuando hablamos de libertad, no hablamos de libertad humana, hablamos de libertad de mercado. Entonces, hay un desplazamiento de los campos semánticos, de lo que significan las palabras, que constituyen el mayor peligro para nuestra propia salud mental, salud social, me refiero. Claro. Entonces, las palabras están siendo utilizadas por el poder de modo que al vaciarlas de contenido y de sentido, nos desconciertan de tal modo que ya no sabemos cómo hablar. E incluso es lo que yo le llamo, a partir de cómo la definió un sociólogo recientemente muerto, un sociólogo francés, alemán, Ulrich Beck, que habla de palabras zombie. Son palabras muertas vivientes. Por ejemplo, familia es una palabra muerta viviente, ¿no? Trabajo, porque ya no lo que significaban, tortura. Hay un ataque brutal del sistema hacia la palabra tortura. Y lo digo, lo traigo a colación porque estamos viviendo unos momentos en este país donde se pretende debilitar todo lo que es la memoria y de todo lo que aconteció con la tortura y toda la indignidad que se produjo. Entonces, te equiparan tortura a acoso, por ejemplo, y cuando un niño, o abuso, un niño puede abusar de otro quitándole un caramelo, pero no es un torturador, de modo que cuando se define a tortura casi en la misma, el mismo nivel semántico que acosador o abusador o lo que sea, no es lo mismo, no es lo mismo, te están rebajando. Claro. ese choque ético que tiene la palabra tortura. Y bueno, en realidad, todos estos elementos son los que tienen que tener presentes los poetas a la hora de construir sus libros, sus escritos, o de llevar un mensaje. No se puede escribir desde la ignorancia. No se puede decir, por ejemplo, me duele el dolor, porque decir me duele la nostalgia, porque estás diciendo me duele el dolor. Porque nostalgia viene de nostos, que significa dolor por lo que se deja atrás. De modo que esa ignorancia hace que utilicemos un lenguaje totalmente vacío, superficial, sin contenidos. Antonio, te agradecemos mucho la visita a los estudios de Unirío de TV. Sí. Y extendemos la invitación para mañana, viernes, la presentación de Más allá de los días en la Casa de la Cultura, desde las 19:30, ¿será? Así es. Casa de la Cultura de la provincia, allí en esquina de General Paz y Rivadavia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Llegamos al final de este Nexos con Antonio Tello, escritor, quien presentará, como decíamos, mañana Más allá de los días, libro publicado por Unirío Editora, la editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El encuentro, como siempre, de lunes a viernes a las 18 horas por la pantalla de Unirío TV. Y recordando las producciones propias por la mañana, pantalla libre desde las 11 y el noticiero universitario Universidad Informa a las 19:30. Muchas gracias.